El recorrido del cementerio, Ah, que lo bien. debemos hacer. Sí, sí. Yo lo hice ya. Ya Sí, lo me hice. dijiste. Divino. Tengo muchísimas ganas, ¿eh? Y después te quiero preguntar un par de cositas Ah, ¿qué sobre te quedaron? Corrientes. Sí, Bueno, sí, sí. bien. Por Terminando el mes ejemplo, de sí. corriente te quedaron dudas. Claro, me quedan dudas del lugar de encuentro, por ejemplo, para tomar Bueno. decisiones. Aquí, Bueno, eso eso quedó de una necesito. charla anterior. Sí. Bueno, también la tenemos a Gaby Basterra y hay mucho para compartir el día de hoy, pero arrancamos como todas las tardes, ¿con qué? Con nuestro Con las noticias compañero. que tenemos que saber a esta hora en nuestro país. Y le damos la bienvenida a Nico Bulatovic desde Resistencia. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te va, Gaby, Pablito? Muy, pero muy buena siesta, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Re bien, acá contento. Viste que llovió esta mañana, ahora salió un poquito el sol, pero creo que Sí. llega el frío, ¿eh? Pará, no es que creo, ya estaba llegando el Ay, frío. O sea, yo qué antes cuando estaba viniendo tenía frío. Y lo que llovió acá en Corrientes en 15 lindo. minutos Sí, fue mucho. fue desesperante. Fue como un baldazo gigante Que no que nos se tiró del esperábamos, cielo. pero no nos esperábamos. O sea, el Exacto. auténtico. Si no estuviste en tu casa, se mojó toda la ropa. Exacto, Sí o sí. totalmente. Bueno, lo mismo pasó acá, 15 minutos que se la regó con todo, pero después como si nada, está fresquito, está hermosa la tarde en la jornada del día de hoy y el fresco llega para quedarse. Estamos en este famoso otoño que estamos disfrutando, donde aquellas personas que sufren de alergia no están tan contentas por esta situación que se da con el tiempo. Si me pongo la campera, me saco la campera, si llueve me mojo y un montón de cosas que uno les toca vivir en esta semana. Así que bueno, estamos muy bien. Es la típica fecha que vos respirás por la nariz, por la Por la boca. boca. Claro, o sea, se anula, se bloquea Yo digo, esta estamos por parte. volvernos hongos todos de tanta humedad que hay. ¿Viste en la casa? Me decía recién una vecina, ya se me puso como negrita la pared, ¿viste cuando de la humedad que hay? Claro. No, 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 Mucha yo humedad. ayer, por ejemplo, así rápido, como para el tema de la humedad, estábamos en mi casa y estábamos con unos amigos y me dice, tipo, paso al baño y le digo, bueno, si cierra la puerta tenés suerte, ¿entendés? Porque es de madera, ¿entendés? Queda. Claro, no, no, no cierra porque se hincha la madera con la Por humedad. supuesto, tal cual. Bueno, cosas, historias de otoño, otoño correntino. Cosas que no están pasando, así que bueno, hoy por lo menos en Resistencia sin colectivo, más complicada la situación que de las personas que utilizan este medio de transporte tan importante y hay una línea de servicio colectivo que no está funcionando con ambas ciudades, con la ciudad de Resistencia yendo a Corrientes y de Corrientes a Resistencia, esa es la novedad. Y el día previo, lo que va a ser la jornada de mañana del segundo paro que le hace la CGT ATE al gobierno de Javier Milei en 5 meses. Hoy escuchaba a Francos que decía que es mucho en 5 meses de un gobierno nuevo. Realizar un paro llama mucho la atención y dentro de los títulos, chicos, el gobierno va a descontar el sueldo de los estatales que no trabajen mañana jueves, y va a cobrar los costos del paro a las organizaciones. Recordemos que Argentina, con esta nueva gestión, tiene un protocolo Bullrich, protocolo antipiquete, y hay que ver cuánta gente mañana va a estar en lo que es este paro. Algunos dicen que va a ser con movilización, otros no, por lo menos en Resistencia es paro en algunos lugares con docentes, servicio de colectivo no hay, servicio de avión tampoco, bancos tampoco, pero no va a haber movilización, por lo menos en la ciudad de Resistencia, es el dato que también podríamos compartir a toda la comunidad. Y hablando del gobierno, podríamos contar que va a saldar la deuda con las energéticas. Estamos hablando de un bono en dólares que va a vencer recién el 2038. Y aquí estaría la excusa del por qué a vos en tu casa tengas DEPEC en Corrientes o SECHEP en Chaco, tengas un servicio de luz, lo mismo de siempre, pero te viene más caro. Capaz que en verano pagaste como mucho 12.000, después vino 40.000 y hoy podés tener una boleta de luz de alrededor de los 70.000 o un poquitito más. Hay comercios que ya les llegan boletas de el monto de 300.000 pesos, Gaby y Pablo, y uno dice, che, es mucho. Bueno, ¿cuál es el problema? Es una deuda que tiene con CAMMESA la Nación y no hay subsidio. Y la gente que llegó a adherirse a este subsidio económico que brindan algunas provincias, fueron muy pocos los requisitos y aquellas personas privilegiadas que pudieron adherirse de este beneficio. Lo demás, a ver cómo hacen para poder abonar el servicio de luz que se está poniendo bastante imposible de pagar. Te contaba la otra vuelta como experiencia
de que podés pagar en cuotas el servicio de la luz en la provincia del Chaco, y también algo similar creo que está ocurriendo en Corrientes, un aumento bastante importante por parte de la DPEC. Por otro lado, en este mes de mayo se espera que se dé el famoso pacto de mayo con los gobernadores. Un chisme, el pacto de gobernadores se va a dividir como en dos. Uno, el que quiera hacer el gobierno de Javier Milei, y el otro, el pacto de gobernadores en el sur, con cosas que benefician a esa provincia. ¿Se acuerda cuando antes contábamos la reunión del Norte Grande con todos los 10 gobernadores importantes del Norte Grande de Argentina? Bueno, va a pasar algo así, pero en el sur. Y la firma se va a dar en Córdoba. Se eligió al Palacio de la Justicia como sede para firmar este pacto de mayo, un gobierno donde se vienen con varias cosas en agenda charlando. Hoy la agenda y la novedad da con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por el tema de bajar las condenas, chicos, esto es una novedad importante. Se está, por lo menos, hablando de bajar hasta los 14 años. Un ejemplo, en Uruguay la condena se da en 13 años. Vos tenés 13 años, cometiste un delito y quedás detenido. Y en Brasil, si tenés 12 años y cometiste un delito, vas a caer en prisión. Un dato también para contarles en estos títulos que compartimos en la jornada del día de hoy. Cuarto título tiene que ver con un título policial que conmocionó a la República Argentina. ¿Se acuerdan del caso de Candela Rodríguez, una niña de 11 años? Que al principio esta causa daba como con los chicos del Pirata del Asfalto y un montón de cosas, una piba que estuvo desaparecida y después al tiempo lo encontraron de una manera increíble en un costado de una ruta, abusada, muerta. Bueno, hubo varias personas que cayeron detenidas, hubo dos tipos de juicios y la novedad hoy es que por el crimen de Candela Rodríguez hoy absolvieron a quien es Mameluco Villalba y también liberaron a otros tres acusados por este caso. Recordemos que el tribunal en lo criminal número 6 de Morón absolvió a Miguel Ángel Mameluco Villalba como el actor intelectual del secuestro y crimen de Candela Sol Rodríguez, donde murió en el 2011 a los 11 años luego de tantas historias y tantas cosas que se habrían dicho y vinculado también, si no me equivoco, a la política por el caso de Candela. Así que bueno, estas son las novedades en la jornada del día de hoy y cerramos con lo que tiene que ver una noticia judicial y del espectáculo. En este caso hablamos de Shakira, porque la Fiscalía de España pidió archivar la causa por la evasión de más de 6 millones de euros. Es la novedad que te cuento de esta gran cantante que tiene varios hitazos y bueno, toda una serie de problemas económicos por no pagar al fisco y también por la separación que tuvo con Piqué. Complejo, ¿eh? Sí. Shakira, que la vi en la foto, ¿no? Claro, del Met Gala, con un vestido rojo, impactante, divina realmente. Sí, no. Pero, bueno, pagó, había pagado 14 millones de euros, así tipo de la nada. Dijo, ¿pagó 14 millones de euros? Toma. Acordate que Shakira no llora, acordate que factura. Factura, está bien. Y ahora con respecto, rápido, solamente para acotar algo, el tema de bajar la edad de impunidad. Imputabilidad. Me parece perfecto, ¿eh? Me parece, sí, sí. Para mí me parece perfecto. Creo que si tomás la decisión para cometer un crimen, hacete cargo, así fuese cualquier edad. Porque si a los 16 ya tenés, supuestamente, conciencia para elegir un gobernante, ¿por qué no para asumir hecho que... Exactamente. No, y lamentablemente estamos viendo muchísimos casos de robos, hasta de violencia que llegan a matar de chicos jovencitos, realmente, de niños, de adolescentes. Pero bueno, hay que poner un freno, ¿no? Hay que equilibrar, hay que equilibrar porque la verdad que sobre todo en Buenos Aires vemos continuamente este tipo de situaciones. Aparte, así que bueno, vamos a ver si realmente... No, aparte, disculpa, hay la gente grande que está involucrada, ¿no?, en diferentes asaltos, asesinatos y demás, mandan justamente a hacer a los jóvenes, a los chicos, ¿no?, en forma de sicario, pero por decirlo de alguna es manera. Es así. Bueno, Nico... Justamente, para cerrar rápido este tema, perdón. De última,
Uno dice si es menor de edad y el tema de las cárceles, viste que por ahí se dice que no hay lugar, que no están en un lugar bien ubicadas las personas, se tendrían que crear más centros o servicios penitenciarios o más cárceles. La idea también sería, si es menor de edad, estamos hablando entre, se está especulando entre 14 o 12 años, que algunos dicen, no, pero son muy chicos, bueno, crear un centro de rehabilitación de que si cometió un delito, no salga de la noche a la mañana, porque eso también es algo malo y claro, nada de que pasa en Argentina. Hoy cometiste un delito, sea pequeño, un robo, o por drogas, o porque mataste a alguien, y de la noche a la mañana salís como si nada pagando una fianza, y después te das cuenta que esa persona tiene muchísimos antecedentes y en algunos casos vuelve a repetir los antecedentes. Entonces ahí también sería bueno que la justicia se pueda modernizar y decir, no, cometiste una infracción, cometiste un delito, vamos, marche preso y no salga así como, como si nada. Y también tratar de cambiar la vida dentro de la prisión para poder restablecerse en la sociedad sin tratar de cometer después otra vez un delito. Claro, bien, totalmente. Bueno, gracias, Nico. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Chao, Nico. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Pablo, te quiero contar que se viene el atelier de Ego. Es verdad, Ego el lunes ahora. Exactamente, imperdible el atelier de Ego. Mirá, en tendencias, mechas, conviene con en expertos. Convertirte en experto el 13 Mira, de Fabián mayo. Fabián Cerdán, que ya vino, Fabián Cerdán ya estuvo acá de la mano de Ego. Ignacio Velázquez, Roxana Almirón, el próximo 13 de mayo acá en Corrientes te podés convertir en un experto en todo lo que es las tendencias de mechas. Me encantan las mechas, me encanta esto de iluminar el cabello. Bueno, ahí estás viendo toda la información. Esto se va a realizar en el Hotel Plaza Corrientes, que está por la peatonal Junín, ahí frente a la Plaza Cabral. Sí, sí. Bueno, sí, sí. La inversión es de 8 mil pesos. Muy, muy accesible, realmente 8 mil pesos. Vienen estos tres referentes para poder aprovechar este atelier especial de tendencias en mechas. Yo creo que le vamos a llamar a la gente de Ego y le vamos a pedir por lo menos que nos dé dos entradas para regalar a la gente a los que están del ¿Puede otro ser? Lado. Estaría muy bueno hacer un sorteo express. Me parece es una muy buena idea, Pablo, pero a vos si estás en el mundo de la belleza, de la estética, te recomiendo que ya busques información en @egoprofesional, en su cuenta de Instagram, ahí lo podés escribir, podés averiguar más detalles, porque es un atelier. Las mechas, te cuento que es la tendencia realmente. Olídate, sí. La mecha es la tendencia. Mirá lo que es la imagen, ya te dice todo. Sí. No te podés perder este atelier que se va a realizar el próximo 13 de mayo aquí en la ciudad de Corrientes, en el Hotel Plaza. Y ahí te volvemos a reiterar los profesionales que vienen a dictar este taller y los datos ahí de contacto de dónde se va a realizar este atelier organizado por Ego Profesional. Y no te olvides que es con cupos limitados, así que no pierdas tiempo.